Hola, muy buenas tardes a todos, estimados colegas, estimados socios del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, estimados socios cuenta, y también un saludo y mando también un saludo a los socios CECOP de la región centro-occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Generando Valor, diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Hoy nos encontramos aquí con ustedes del parte del programa Cuenta para platicarles sobre un tema muy interesante y que yo creo que han escuchado mucho, que es el generar valor, el cómo generamos valor, el cómo está aplicado este concepto de generar valor en nuestra profesión, en nuestra carrera, en nuestra licenciatura, si lo quieren ver así los estudiantes que estén estudiando contaduría. Y es por eso que hoy estamos aquí con ustedes. Como lo habrán podido ver, estaba con nosotros programada nuestra compañera y amiga, nuestra secretaria del programa Cuenta del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, Denise Fernanda Moy Almendariz, pero por temas personales, por una situación familiar, le fue imposible poder venir acá a acompañarnos, a quien le mandamos también un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo. Pero se encuentra con nosotros nada más y nada menos que nuestra querida vicepresidenta del programa Cuenta del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, Lupita Martín Lara. Lupita, buenas tardes, qué bueno que estés hoy con nosotros. Hola, adelante, Lupita, preséntate, por favor. Ya pues, como muchos lo saben, eres la vicepresidenta del programa Cuenta, pero me gustaría que te presentaras nuevamente, Lupita. Pues primero que nada, pues es un honor estar aquí contigo, Juan. Lamentablemente no nos pudo acompañar nuestra amiga Denise, pero pues estamos para apoyarnos al final de cuentas. Pues yo soy estudiante de la licenciatura en contaduría, estoy ahorita en sexto semestre y es de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y como lo comenta pues nuestro presidente Juan, pues actualmente soy vicepresidenta del programa de cuenta de aquí del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Y el tema que vamos a ver hoy es muy interesante, sobre el concepto de generando valor aplicado en nuestra profesión. Entonces, para entrar un poquito más en contexto, me gustaría preguntarte, Juan, ¿qué opinas sobre el significado de generar valor? Claro, Lupita, sí, precisamente es muy novedoso, porque yo creo que los que son ajenos o los que todavía no están muy involucrados en lo que es este tipo de espacios, como lo es el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, pues nos escuchan mucho decir, mencionar, o incluso por ahí en redes sociales mencionar que estamos generando valor. Entonces, pues es una palabra que está constantemente, pues es nuestro eslogan, de hecho aquí lo pueden ver. Pero yo quiero comentar algo. Si algún curioso o alguien se pusiera a buscar generar valor, el significado, digamos, y lo googlean, si así lo quieren ver, pues les va a parecer que es generar riqueza, que digamos que puede ser algo más monetario o algo más cuantitativo. Pero déjame decirte que en nuestra profesión, o de la manera en que nosotros lo utilizamos o lo referimos, no tienen mucho que ver en ese aspecto. ¿Por qué? Porque, digamos, ahora lo voy a decir así, es un poco más cualitativo, no es tanto cuantitativo. Sí, desde luego, nosotros como contadores, como futuros contadores, vamos a ayudar a las empresas a generar valor. Pero si lo quieres ver así, en el entorno que nosotros estamos, el generar valor hacia la profesión no necesariamente tiene que ver con un tema de generar riqueza o con un tema monetario, porque lo que nosotros buscamos pues es la capacitación, y eso es algo, digamos así, intangible. Entonces, igual no sé, Lupita, a ti también me gustaría regresarte la pregunta. ¿Tú cómo entiendes este concepto? O incluso si antes de que estuvieras muy involucrada aquí en el programa Cuenta, pues lo veías de una manera distinta. Pues fíjate que sí, estoy de acuerdo totalmente con lo que tú mencionas. Lo que también había escuchado por ahí es el agregar, tener un valor agregado como estudiante. Entonces, tienes razón, el significado en sí es algo más monetario, pero pues hay que darle otro sentido ahora en el programa, que sí, tienes toda la razón. Claro, sí, y es que también ahora les voy a platicar o les voy a comentar cómo es que se genera este valor profesionalmente.
ya aplicado a nuestra contaduría y digamos cómo lo vemos en nuestro eslogan. Si este concepto de generando valor, nosotros lo aplicamos como a la capacidad de generar buenas decisiones, digamos, de como lo comenté, en el entorno empresarial, poder atribuir o poder complementar, digamos, a las empresas, a las personas, a poder generar esa riqueza. Es decir, somos como unos transisores de valor, porque sí generamos valor, claro. Sí. Pero definitivamente lo aportamos en pro de que las organizaciones, de que las empresas lo puedan utilizar en la toma de decisiones. ¿Y cómo se hace eso? Nosotros, pues somos una carrera sumamente compleja. Nosotros brindamos las herramientas, digamos, financieras para que las empresas puedan tomar decisiones y así puedan acrecentar su patrimonio, su riqueza. Y así es como nosotros nos involucramos en generar valor profesionalmente, Lupita. Muy bien. ¿Y cómo dirías que generas valor por el presente y el futuro de nuestra profesión? Sí, mira, la realidad es de que hoy en día el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, a través de su programa Cuenta, pues tiene mucho interés, tiene digamos, empatía con los jóvenes, y ve precisamente a las universidades como un espacio donde se puede acercar a los jóvenes por medio de su programa Cuenta para así generar valor. De hecho, es muy notorio, creo yo, el apoyo que se le da a los jóvenes. ¿Por qué? Porque somos una profesión que siempre está en constante cambio. Y creo que eso es algo que se le tiene que dar a conocer, que se le tiene que dar a saber a los jóvenes, a los estudiantes de la licenciatura en contaduría, desde prácticamente que van iniciando su semestre, su vida universitaria, para que se den cuenta que precisamente para poder generar valor en las empresas, pues tienen que estar bien capacitados y tienen que estar bien sustentados sus conocimientos. En algún momento dado, nosotros cuando salimos de la universidad, a lo mejor nos imaginamos de manera errónea que pues ya no ejercemos, pero no, la verdad es de que nunca dejamos de estudiar y la verdad es de que nunca vamos a dejar de aprender, porque nuestra profesión, como te lo comenté al principio, es una profesión muy cambiante, que necesitamos estar actualizándonos definitivamente de una forma muy seguida, porque salen normas, salen nuevas propuestas y nosotros tenemos que estar al tanto para precisamente ayudar a las entidades financieras, a las entidades económicas, a tomar mejores decisiones en pro de sus objetivos. También, sin duda alguna, es de que, por ejemplo, podemos notar, ahora venimos saliendo o no sé cuánto tiempo ya tenemos en pandemia, pero sin duda para afrontar estos retos que se puedan llegar a dar o que podamos llegar a encontrar, pues ahora sí que en nuestro entorno social o económico, tenemos que tener esas herramientas, y precisamente todas esas herramientas de capacitación nos las brindan espacios como el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, como el caso del programa Cuenta, los estudiantes de la SECOP, Región Centro Occidente. Entonces es importante que nosotros los jóvenes nos demos cuenta de esto, y sin duda alguna el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán es el vínculo, es el generador de valor en los estudiantes de la licenciatura en contaduría. Y también, como te comento, por medio de este programa Cuenta, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, pues es el que le brinda las herramientas a los jóvenes para poder, primero, desde la licenciatura, desde que están estudiando, poderse darse cuenta de todo lo que te estoy comentando. Y después, cuando egresan, pues no nos perdamos, no sintamos que se está... Que ya cumplimos, digamos. Exacto, que ya terminaste la carrera y pues que ya, digamos, ya la hiciste. No, sí. No. La realidad es de que la constante capacitación es uno de los grandes pilares de la contaduría.
Y de esa forma me parece que el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán está generando valor en favor de los estudiantes. De los estudiantes por medio del programa Cuenta. Por medio del programa Cuenta. Y bueno, de hecho también tú que lo estás viviendo ahora ya más de cerca, pues no me dejarás mentir. Creo que sí es muy importante que cada vez más a temprana vida universitaria, pues nos acerquemos a estos espacios, Lupita. Sí, claro, es una gran oportunidad, la verdad. Yo lo conocí por medio del Maratón de Ética, que próximamente también ya claro, sí. Estamos a nada. Espérenlo. Espérenlo, porque la verdad es una experiencia muy bonita. O sea, de ahí yo dije, no, ya me meto a Cuenta, me afilié, y que ahorita en un momento más les vamos a dar a platicar, sí, claro. Sobre eso, pero la verdad es que sí, es una experiencia muy, muy bonita. Y sobre todo, pues se nota el apoyo del Colegio de Contadores Públicos hacia los estudiantes, entonces. Y en general de la región centro-occidente y del mismo instituto, ¿no? Claro que somos pilares, que somos ejemplo en el colegio y en el programa Cuenta, pero creo que esto ya es más que un proyecto, yo creo que ya se está convirtiendo en una realidad. Este espacio de los contadores, estudiantes, del programa Cuenta, de la sección estudiantil de contadores públicos y del instituto, creo que el apoyo está y creo que es muy importante, como les comento, que nos acerquemos y que nos vinculemos en estos espacios para poder generar valor, primero para nosotros mismos como profesionistas y después, pues, digamos, el fondo es para las entidades económicas, para los empresarios, para las empresas, y así ellos generen valor para el país. Muy de acuerdo contigo. Ahora, si te pregunto, ¿qué acciones y estrategias está empleando el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán para generar valor a favor del estudiante? ¿Cómo dirías pues, que serían? Pues mira, yo creo que acciones para generar valor y para implementarlas, como te comento, creo que ya viene un poquito más desde el instituto. Y es por eso que se me quedó a mí muy, muy en mente. De hecho, tengo aquí una pequeña laminita que se me hizo muy interesante y creo que es muy útil para poder, poner en perspectiva lo que es algunos ejes que podemos tomar para generar valor por medio de estos espacios. Y lo que nos comentan es que una de las acciones que tenemos que implementar es pues precisamente la adaptabilidad. Ese famoso dicho, ¿no? El que no se adapta o el que no cambia, pues muere. O el que se adapta, pues es el que sobrevive. Entonces, precisamente nosotros tenemos que tener eso, tenemos que ser más adaptables, tenemos que aprender a adaptarnos en nuestra profesión. ¿Y eso cómo se consigue? Creo que estoy siendo un poquito repetitivo en este aspecto, pero es muy, creo que es el fondo y creo que es la misión, primero del colegio, del instituto y después del programa Cuenta, que es la capacitación. Tú no te puedes adaptar si no tienes, digamos, los conocimientos o si no sabes las herramientas para poder sobrepasar un reto o alguna adversidad que se te llega a presentar, digamos, hablando profesionalmente, pero también en algún entorno social. Después es la misma capacitación. Esa es creo que es la mejor herramienta para poder salir de algún reto o para poder salir de algún problema que se pueda encontrar o que se pueda llevar a cabo, como por ejemplo lo es la crisis o como por ejemplo lo es ciertas contingencias que puedan haber en algún momento dado. De hecho, nosotros como profesión no nos dejamos de capacitar. Vimos las herramientas para poder salir del no poder estar juntos, que ahorita pues ya nos estamos juntando, ya estamos saliendo, ya estamos teniendo capacitaciones cada vez con más personas, pero pues si tú te regresas a un año, dos, prácticamente, pues estábamos en línea capacitándonos. Sí, y no, ahí están dos, por ejemplo, ahí nos adaptamos a la situación y también pues nos estábamos capacitando para sobrepasar estas adversidades. Y también definitivamente las alianzas, ese es otro de los seis ejes, las alianzas. Yo mucho recuerdo a los maestros que nos comentan, y de hecho creo que tú me vas a entender, es que ellos, algunos maestros nos dicen que somos una profesión de relaciones. Y creo que eso se encuentra mucho aquí en el colegio, porque a lo mejor puede ser que yo sea muy bueno en contabilidad.
pero que tú, Lupita, te guste más y seas más buena para la materia fiscal o para la auditoría. Entonces ahí creamos una alianza, ya profesional y digamos como colegas podemos sobrepasar. Yo digamos tengo la contabilidad y tú, digamos, me ayudas en lo fiscal de las empresas, y eso también se ve no nada más en ya cuando egresamos, sino también en las mismas escuelas, ¿no? Sí. Hay veces que en la universidad, no, pues que el amigo que más sabe en fiscal, no, pues explícame, ¿no? Pues ¿no? Es, claro. Así, y así, entonces el generar alianzas te ayudan a sobrepasar estos retos, definitivamente. Y también en el colegio se brindan o hay espacios o se digamos se juntan fuerzas con otras cámaras, por ejemplo con el Consejo Coordinador Empresarial, con la Coparmex. Nosotros en cuenta también podemos encontrar a la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex, y se crea una sinergia propositiva en favor de todo lo que es nuestro entorno. Voy a pasar con la cuarta, que es tener una perspectiva amplia. Y es que la perspectiva amplia sin duda es una de las cosas que más te ayudan a resolver los problemas. Porque yo recuerdo mucho un ejercicio que nos hizo el contador Ricardo González. Muchos lo deben de conocer. Pero por ejemplo, imagínense que tú si te tapas así los ojos, es muy poquito lo que... No ves nada, exactamente. Pero en cambio, si lo tienes destapado, pues ves todo el panorama. Y eso es lo que te da también el conocimiento, la capacitación, el estudio. También luego a veces cuando somos jóvenes nos damos cuenta y... ¡Ay, el examen no estuvo muy difícil! Pero pues a lo mejor no te preparaste muy bien, no estudiaste. En cambio, cuando sí te preparaste bien, cuando estudiaste, pues... ¿Qué dices, papiti? Papita. Entonces eso tiene que ver con la perspectiva amplia y también la comunicación. Tenemos que tomar muy en cuenta y tenemos que estar... listos para poder transmitir nuestras ideas, no nada más como jóvenes, sino también creo que esto es un tema que también es incluso a lo profesional. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esa capacidad de poder transmitir, uno, el conocimiento, y dos, lo que queremos dar a saber, ya sea al empresario, al estudiante o a nuestros propios compañeros, a nuestros colegas, para poder estar mejor, digamos, adaptados, para poder estar mejor preparados para sobrepasar estos retos. Y la última, voy a cerrar con la última de estas seis ejes, de estas seis acciones, que es la tecnología aplicada. Prácticamente ahorita ya creo que tenemos todas las herramientas de manera tecnológica y de manera ya computadorizada, y que son más dinámicas, ¿no? Creo que también en este aspecto se marca la evolución que ha tenido la misma profesión. No por nada somos una profesión que ha estado vigente. Ya nuestro instituto va a cumplir 100 años. 100 años, eso te habla de una profesión bien organizada. Somos la profesión mejor organizada de... Pero no es lo mismo como se llevaban hoy los registros contables a como hace 20, 30 años, 50 años. Ahora ya son puros programas y los tenemos que saber, los tenemos que conocer para poder ser más eficientes, para poder eficientar nuestros recursos. Y también, pues es lo que te comento, creo que son aspectos, que son ejes, que son acciones que tenemos que tener muy en cuenta y que sin duda alguna, si las aplicamos desde que estamos empezando nuestra vida universitaria, creo que todo se nos puede hacer más fácil. Para ser un profesional vigente, para ser un profesional exitoso, y sin duda alguna nos tenemos que acercar a estos espacios. No sé si quieras comentar algo de estos ejes, Lupita. Sobre la tecnología, pues la hemos visto, como tú mencionas anteriormente, pues en línea veíamos las capacitaciones, entonces uno se tuvo que adaptar. Igual a las clases en línea, pues nada más es adaptarse y pues sí, seguir capacitándose y todo. Ahora te pregunto sobre más de los universitarios. ¿Nos contarías un poquito más sobre el programa de cuenta? Sí, claro. Como mencioné al principio, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán se ha preocupado, no preocupado, se ha ocupado por los jóvenes. Y precisamente no es de una manera reciente.
sino que ya se tiene tiempo trabajando aquí en Michoacán, en el Colegio de Contadores, en favor de los jóvenes, por medio de esta extensión universitaria, que es su programa Cuenta, Contadores Universitarios en Total Acción. Y pues uno de los compromisos es ese, el vincular al estudiante a este tipo de espacios. Y también cómo se hace, no nada más por medio del programa Cuenta, sino está también la comisión de trabajo, que es la vinculación con universidades, y por medio de este tipo de convenios, de este tipo de asociaciones, como lo comenté hace un momento, de estas alianzas, es como el colegio se ha comprometido y ha hecho mucho en favor de los estudiantes, ha aperturado espacios para los jóvenes, para los estudiantes de la licenciatura en contaduría, y les da a conocer áreas, actividades y herramientas que les puedan funcionar. De hecho, casi todos los eventos que se realizan del programa Cuenta, pues no son, digamos, sí son técnicos, siempre cuidando ser muy profesionales, siempre cuidando ser lo mayor, digamos, con la mayor calidad posible, pero quiero decirlo de una manera muy inductiva. Normalmente son temas que no conocemos y que nos los van dando poco a poco. Incluso también en el tema de los costos se ha hecho un trabajo muy importante. Siempre se tiene un costo preferencial para los jóvenes en los eventos, en los cursos. Entonces es una forma de generar valor, de hacer más fácil al estudiante el acercarse a este tipo de espacios, a este tipo de instituciones, que es donde nosotros pues podemos darnos cuenta de lo que es, las normas que están cambiando, lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces, eso es una forma, por medio del programa Cuenta, como el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, está generando valor constantemente. Me parece que tenemos que ir a un pequeño corte, Lupita, pero regresando voy a complementar y vamos a seguir platicando sobre este gran concepto que es generando valor y que espero esté siendo entendido para todos nuestros colegas y nuestros queridos estudiantes. Muy bien, estamos de regreso de nuestro corte aquí en la sala de transmisión de contenidos digitales del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Les damos la bienvenida a quien se venga incorporando a este su programa Generando Valor, Diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Nos encontramos platicando, Lupita, sobre cómo el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán se ha encontrado generando valor o cómo ha coadyuvado a los jóvenes para la generación de valor en nuestra profesión. Y de hecho, ahorita que vi sala de transmisión de contenidos digitales, se me vino lo que dije en una de las acciones para superar retos, que es la tecnología aplicada. Y pues miren, hoy estamos aquí en nuestra sala de transmisión del colegio, una sala muy bonita, muy útil, muy práctica. Entonces,
digo, desde aquí se nota cómo somos una profesión sumamente vigente y cómo encontramos y medios para dar a conocer nuestras ideas, para comunicarnos. Y pues precisamente voy a retomar el tema de qué es lo que se encuentra haciendo el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán en favor de los estudiantes para generar valor. Y es que este programa cuenta, lo voy a repetir nuevamente, también para los que por ahí apenas estén conectando o apenas estén familiarizando en estos aspectos, pues es una comisión de trabajo, es una de las 18 comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, que se encarga precisamente, que se enfoca exclusivamente en los jóvenes, en los estudiantes de la licenciatura en contaduría, no nada más de aquí de Morelia, sino prácticamente de todo el estado. Y también quiero mencionar a las delegaciones de Uruapan, del Colegio de Contadores Públicos de Cupatitzio y también de la delegación de Ciudad Hidalgo, que son también espacios donde los jóvenes se pueden acercar y pueden empezar a relacionarse con todos estos temas. Pero prácticamente a nivel estatal es donde nos podemos acercar o podemos, digamos, tocar la puerta para poder prepararnos desde que estamos en nuestra vida universitaria. Digo, como lo comenté hace un momento, hay eventos, hay capacitaciones de manera constante, ya bien lo mencionaste, tenemos nuestro maratón de ética local, regional, nacional, tenemos también nuestro congreso, nuestro tradicional congreso, que es el magno evento estudiantil a nivel estatal y regional, que se tiene en favor de los estudiantes, es por y para los jóvenes. Y también, déjame decirte, hace ratito te comentaba que no es de ayer para hoy cuando se viene haciendo este trabajo, sino que esta comisión del programa cuenta se aperturó en el año 2013. Ya son alrededor de 9 años que existen estos espacios o que el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán se ocupa en los jóvenes. Y es por eso que primero el colegio y su programa cuenta se han consolidado como un pilar a nivel estudiantil. Y hoy también existen espacios muy importantes a nivel regional como lo es la SECOP Región Centro Occidente. Hay colegios, hay estados que la realidad es de que han generado valor, para mí han generado mucho valor, que también ya lo tienen desde hace mucho tiempo, como es el Colegio de Contadores Públicos de Santa Fe, Guanajuato, de San Luis Potosí, que es de donde es nuestro presidente regional, Cuauhtémoc Silva, le mandamos un saludo. De Santa Fe, Guanajuato, es nuestro vicepresidente estudiantil, Israel Mosqueda. También el Colegio de Aguascalientes. Prácticamente hoy en todos los colegios existe una sección estudiantil de contadores públicos. Acá en Michoacán nosotros tenemos a nuestro programa Cuenta. Pero son precisamente esos espacios donde se van forjando estos líderes profesionales. ¿Por qué? Porque también somos una profesión que necesita líderes. Y precisamente en este tipo de espacios es donde nos preparan a nosotros los jóvenes estudiantes para el día de mañana nosotros ser los que capacitemos, nosotros ser los que enseñemos, los que transmitamos el conocimiento a los que van a ser en algún momento los estudiantes. Entonces, como te menciono, y también quiero, por ejemplo, dar números, hoy en día contamos con alrededor de 158 jóvenes afiliados al programa Cuenta de aquí del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Es un número importante. Sin duda sabemos que son pocos para todos los estudiantes que habemos de la licenciatura en contaduría, pero bueno, el espacio siempre está abierto y siempre va a estar la invitación para que vengan, se acerquen. Más adelante tú nos vas a comentar los beneficios, los requisitos para que puedan sumarse a este gran espacio, a esta gran comisión, a esta gran familia que nosotros así lo llamamos a nivel regional, la familia SECOP Región Centro Occidente. Pero sí, definitivamente es muy importante el trabajo que el Colegio de Contadores de Michoacán está haciendo. También rápidamente, para no alargarme mucho, pues voy a comentar un poquito sobre la misión que es que tiene el programa Cuenta, y que es pues precisamente integrar a los estudiantes en el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. También brindarles las herramientas, brindárselas de forma fácil, de forma inductiva,
de forma que el estudiante esté preparado para el día de mañana, se pueda asociar, se pueda colegiar, porque también esto de acercarse y de colegiarse, pues te da un valor profesional muy, muy alto. Creo que muchas veces nos han puesto el ejemplo de los doctores, ¿no? Oye, ¿tú con qué? Porque los contadores somos como el doctor de las empresas. O de las personas, porque también hay personas que hacen actividades económicas. Oye, ¿tú con qué doctor preferirías ir? ¿Con el que está capacitando o con el que a lo mejor ya se quedó sin capacitarse? Pues yo quiero ir con el que... Salud, claro, sí, yo quiero ir con el que esté en constante aprendizaje, en constante movimiento. Creo que eso da confianza. Y también una de las misiones y objetivos más fuertes del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y su programa Cuenta es crear una sinergia positiva en favor de los estudiantes. Creo que ya con todos los eventos que se han generado, esto ha sido algo que se ha visto, no nada más aquí a nivel local, sino en otras partes de nuestro estado, como lo mencioné en Uruapan, eventos muy, muy, muy padres y que aperturan, por ejemplo, Universidad Vizcaya, acabamos de ir recientemente, donde hubo alrededor de 120 jóvenes con nuestro presidente participando. Tenemos hoy en día la fortuna de decir que nuestro presidente aquí en el colegio nos apoya muchísimo y nos pone a los estudiantes como un punto prioritario, y creo que desde ahí se empieza también, pero como lo comento, también ha sido un trabajo de años atrás, pero creo que el apoyo que existe ahorita para con los estudiantes ha sido de verdad increíble, y ha sido muy, muy padre para que los jóvenes nos podamos desarrollar. Entonces, pues es así como el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y su programa Cuenta han ido generando valor y han, digamos, hecho equipo y nos han acompañado a los jóvenes para poder generar valor en favor de nuestra profesión. Te voy a ceder un poquito la palabra, Lupita, para que les platiques también a nuestra audiencia, a los que nos estén escuchando, un poco sobre los beneficios que van a obtener los estudiantes de la licenciatura en contaduría cuando se acerquen al programa Cuenta. Pues en primera parte, retomando lo que mencionaste sobre las capacitaciones, que tendríamos descuentos en el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, al igual que en eventos regionales, como también lo mencionaste hace un momento, como son los congresos. Otra cosa que tendríamos de beneficio serían eventos internos dirigidos exclusivamente a los socios Cuenta. Donde un contador afiliado al colegio o profesionista de cualquier otra rama podría impartir temas como serían de fiscal, de auditoría, de finanzas, de fintech, de contabilidad gubernamental, lavado, hay infinidad de temas. Claro, ¿no? Sí, para claro. Nuestra profesión, y estas serían totalmente gratis. Claro. Sin costo. Sí, esto es un punto muy importante y es precisamente uno de los esfuerzos que yo te comentaba. Prácticamente todas las capacitaciones que se les dan a los estudiantes, excepto el congreso, que hasta el congreso, que tiene un costo mínimo, sí, que es significativo. Pero las capacitaciones son gratuitas y creo que esa oportunidad pues no la tienen ya los contadores asociados, que prácticamente sí desembolsan un recurso, invierten en su conocimiento, pero para los jóvenes ahorita se encuentra de manera gratuita todos los eventos de capacitaciones que nos brindan. ¿Algún otro beneficio, Lupita? Sí, claro, hay infinidad. Hay muchos. Juan. La integración también con las comisiones del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, que fue también algo que nos mencionaste. Sí. El acceso a la comunidad estudiantil de universidades locales y de otros estados, que al igual nos comentaste que tenemos de Aguascalientes, de Uruapan, y es también una experiencia muy linda porque, bueno, a mí ya me tocó estar allá en Celaya, muy bonito, la verdad, y sí, pues conoces de todos lados ahí estudiantes de la misma licenciatura y todo, pues es muy agradable, la verdad. También tenemos diversos eventos sociales y
¿Y qué más? Acceso a la comunidad estudiantil de universidades locales y de otros estados en la República. No sé si quieras comentar algo Sí, más. aquí se nos, no quiero que se nos escape el punto, creo que uno de los puntos más importantes, que es la liberación del servicio social, Lupita. Claro. El realizar el servicio social en el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, ya sea de manera interna aquí en el colegio o de manera externa con un contador público colegiado, certificado, capacitado, pues creo que ha sido uno de los esfuerzos que se ha consolidado en esto más recientemente. Porque luego a veces en los espacios que había en otros lugares creo que no se nos daba el valor. Esa es la palabra también precisamente. No se nos daba el valor al estudiante de poder conocer, de poder practicar y con este convenio de colaboración para liberar el servicio social entre el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y la Universidad Michoacana, pues ha sido muy importante para que los jóvenes liberemos nuestro servicio en espacios como los acabo de mencionar, ya sea aquí en el colegio o con los asociados del Colegio de El Contadores colegio. Públicos de Michoacán. Y también complementar lo que has dicho, Lupita, de lo que conoces, ¿no? La interacción en el nivel local, regional y nacional, porque tenemos nuestro maratón de ética, por ejemplo, que a ti te encantó y que son eventos muy padres. Pero ya por ejemplo, si participan aquí a nivel local y ganas, pues tienen la oportunidad Claro. de participar a nivel regional, de representar al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y su programa cuenta a nivel regional, con todos los estados de la región del centro occidente y también a nivel nacional. Creo que esas son experiencias donde te desenvuelves y donde prácticamente amplías tu conocimiento, abres tu perspectiva. Para ser un profesional, un estudiante, pues ético, un profesional con valores. Entonces, próximamente se vienen más eventos, próximamente se viene ya nuestro maratón de ética regional, ya estarán bien, local, perdón, ya estarán viendo la convocatoria, las imágenes, pero sí, muy importante y muy padre todo esto que mencionas, Lupita. También me gustaría que platicaras, siento que se nos va a acabar el tiempo, pero me gustaría que mencionaras de forma rápida y breve los requisitos y también un poquito del procedimiento que tiene que hacer el estudiante para afiliarse al programa Cuenta. Okay, mira. Los requisitos son, primero, tener tu copia de INE, ya sea en PDF o en imagen. Tener un comprobante de estudios, al igual, en PDF o imagen. Esto se va a enviar mediante un correo, Claro. claro. Llenar un formato de solicitud de inscripción a cuenta. Este será adjuntando una foto o bien de manera digital de la impresión, que tiene que estar firmada por un contador afiliado al Colegio de Contadores Públicos y que recomiende tu entrada. También tendrá que mandar la captura de calificaciones porque se pide un promedio mínimo de 7. Claro. No sé si siga vigente Sí, eso. eso sigue vigente. Lo del promedio es algo importante porque también creemos que, digo, no es lo más importante, pero sí, los jóvenes cuentan, nos caracterizamos por ser unos estudiantes de excelencia. Y ese promedio de 7 se tendrá que subir en el siguiente año mínimo a 8. Pero, digo, ahora sí que cuando te juntas con los mejores, todo se te es más fácil y sin duda, y también todos podemos tener malos momentos y tener bajas calificaciones, pero esto del promedio, sí, y estoy seguro que cuando se acerquen van a elevar Su promedio. su promedio, Claro que claro, sí. sí. Otra cosa que es el comprobante de pago de la membresía anual. Esta es mínima, son 300 pesos anuales. Y la verdad, Sí, por claro, todos los ¿no? beneficios que tiene, vale mucho la pena. Y sobre todo en los estudiantes, o sea, es muy, muy buena oportunidad. Sí, claro, no, la realidad es de que el costo de la membresía es muy significativo también y por todos los beneficios que te dan, como es la participación en congresos, en encuentros, en maratones de manera gratuita, creo que se complementa y creo que no hay comparación entre lo que estás aportando, digamos, estás invirtiendo económicamente a lo que te regresa el programa Cuenta, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y su programa Cuenta. También quiero decirles que como bien dijo Lupita, ya el procedimiento se hace a través de correo electrónico
Es más, si les interesa, que espero que haya muchos interesados en pertenecer al programa Cuenta, dejen su correo electrónico en el chat de este programa. Búsquennos por correo electrónico, déjennos sus correos y nosotros les hacemos llegar todos los requisitos, las bases y ya todo se hace mediante un link de formulario. Ahí adjuntas tus documentos, ahí prácticamente conoces, les repito, los beneficios, los requisitos y es muy rápido el proceso de afiliación a nuestro programa Cuenta para que sigan y sigamos aquí unidos. Y generando Y valor. generando valor Claro. con el Colegio Contadores Públicos de Michoacán. Justo nos despedimos, Lupita. Muchísimas gracias por Gracias, acompañarnos Juan. el día de hoy. Te estrenaste en esta En sala de este transmisión digital. Lo escenario. hiciste muy bien. Muchas felicidades. Espero sea la primera vez de muchas. Y bueno, nos despedimos a nombre de nuestro querido presidente, el doctor y contador público certificado Roberto Carlos Estrada Zavala y el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Agradecemos al periódico Provincias, Agencia Ideas por el espacio y nos estamos saludando. Muchísimas gracias. Gracias.